El día de hoy nos acompaña como moderador el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en administración de hospitales y servicios de salud por la Universidad Cuauhtémoc, y un doctorado en administración por la Universidad IEXPRO. Les damos la más cordial bienvenida, comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy tenemos una visita muy especial, nos acompaña la doctora Lidia Gómez Puente y nos va a hablar sobre qué es la Red Down. En general, son una asociación civil sin fines de lucro conformada por un grupo de profesionistas de diferentes disciplinas, médicos, psicólogos, educadores y terapeutas, que comparten el interés para brindar atención de calidad a las personas con síndrome de Down y a sus familias. Cuentan con vasta experiencia trabajando en instituciones de salud, centros educativos y en la práctica privada, atendiendo niños, adolescentes y adultos con trisomía 21. Trabajan en conjunto y nos permiten establecer un plan de atención integral acorde a las necesidades específicas de cada persona con síndrome de Down y sus familias. Y pues el día de hoy contamos con la doctora Lidia Gómez Puente. La doctora Lidia Gómez Puente es especialista en pediatría por el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Cuenta con más de 10 años de trayectoria en la atención de niños con síndrome de Down. Es miembro activo del Down Syndrome Medical Interest Group, dedicado a la práctica privada tanto en el estado de Quintana Roo como en la Ciudad de México, y está enfocada en la planificación y organización del seguimiento médico necesario para el cuidado de la salud y bienestar de las personas con síndrome de Down. Es cofundadora y actual directora de la Red Down México, asociación pionera de profesionistas de diferentes disciplinas que se dedican, como ya lo comentamos, y se enfocan a la atención multidisciplinaria de las personas con síndrome de Down y sus familias, y está comprometida con la difusión de la información y concientización del personal de salud para todas las personas con síndrome de Down. Justamente nos acompaña el día de hoy para explicarnos un poquito más del tema. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a este su espacio Médica Campestre de su casa. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Pues la verdad es que muy emocionada y con muchísimo gusto de poder compartir espacio con ustedes. Y pues bueno, recibo esta invitación de verdad con mucho honor de hablar un poco de lo que somos, de lo que hacemos y pues de dónde surge todo esto, ¿no? Se acercan pues eventos interesantes, se acerca un próximo simposio, se viene el mes de octubre, que es el mes de la concientización del síndrome de Down. Entonces, pues bueno, creo que pues qué mejor momento de platicar un poquito también sobre el tema. Perfecto, doctora. Pues le escuchamos que nos platique un poquito de dónde viene este proyecto, hacia dónde se enfoca y pues justamente cuáles son sus objetivos. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a los que van a ver esto en grabación. La verdad es que hablar del tema del modelo social de atención y síndrome de Down es una de mis grandes pasiones. Y pues bueno, sobre todo porque sabemos que el tema de la discapacidad pareciera que está como de moda, como que de repente todo mundo empieza a hablar de la inclusión, empezamos a hablar de discapacidad y creo que es importante que nos tomemos momentos como estos para reflexionar sobre el tema. Entonces, durante la charla vamos a tocar estos objetivos, vamos a hablar un poquito de discapacidad, vamos a recordar esto de los modelos sociales de atención. Hablaremos un poco de la importancia y de por qué hablamos de síndrome de Down, de nuestro rol como profesionales y, por supuesto, sobre Red Down México. Entonces, de entrada me quisiera compartirles que soy fanática de John Landon Down, que para los que no lo conozcan o no estén familiarizados, el doctor John Landon Down fue el primer médico inglés que hizo una descripción de las características clínicas y físicas de las personas con síndrome de Down en aquella época. Y justamente gracias a él y a todo el trabajo que hubo en favor de las personas con discapacidad y de la dignificación de todas ellas, es que la trisomía 21 hoy también es conocida como síndrome de Down. Y pues bueno, John Landon Down en esa época bien decía que la base de la atención debe de ser médica en el sentido más amplio, ya que el éxito en el desarrollo solo podría alcanzarse si el paciente está en las mejores condiciones de salud. Entonces, por eso lo traigo a colación y la verdad es que si alguno de ustedes tiene interés en conocer un poquito más sobre personas revolucionarias, el doctor Down es una de ellas. Entonces,
recordando un poquito esta base que él propone, como el bienestar físico, pues bueno, sin duda no puede estar aislado, ¿no? Nosotros cuando hablamos de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, tenemos que recordar que hoy en día existen estas 8 dimensiones justamente que ocupamos para medir y para guiar un poco cómo debe de ser los objetivos que tenemos que buscar dentro de nuestra comunidad enfocados a las personas con discapacidad. Y bueno, esto obviamente puede aplicar para todos, ¿no? Las relaciones interpersonales, el bienestar emocional, la autodeterminación, la inclusión social, el desarrollo personal, el bienestar y los derechos, ¿no? Entonces, esto es una diapositiva para recordar que, bueno, el bienestar físico es una sola pieza de este rompecabezas. Sin embargo, sí podemos mencionar que es una base, ¿no? Si no tenemos los cuidados de salud adecuados, es muy difícil que logremos completar el resto del rompecabezas. Ahora bien, me gustaría también que nos tomáramos unos momentos para platicar sobre los modelos de discapacidad. Entendemos que la discapacidad a lo largo de la humanidad ha ido evolucionando en diferentes modelos. El modelo inicial que nosotros teníamos en la humanidad, pues bueno, era un modelo completamente de exclusión, donde las personas que tenían alguna limitación física, pues bueno, eran completamente excluidas del círculo social, no eran reconocidas como personas, no eran reconocidas como personas dignas, entre comillas, y se encontraban completamente fuera de su comunidad. Después de esto, evolucionamos a un modelo de segregación, donde, bueno, finalmente se les reconoce, dice, bueno, ok, no hay que exterminarlas, pero bueno, vamos a ponerlas de este lado. Todas juntas, en este lugarcito, siguen estando de alguna manera segregadas de la comunidad. Pareciera que están todas ellas juntas en un solo subconjunto, pero al menos se les empieza a reconocer que pueden tener como cierta valía o cierta dignidad, entre comillas. Posteriormente, pues bueno, vamos pasando al modelo de integración, donde empieza a haber cambios diferentes, donde se empieza a reconocer a las personas con discapacidad, con dignidad y como merecedoras de formar parte de la comunidad, y es que se les hace un hueco en la comunidad, y es a lo que llamamos integración. Pero si se fijan, seguimos teniendo a las personas con discapacidad en un subconjunto, de una forma que, aunque pareciera que las estamos reconociendo, seguimos de alguna manera segregándolas también. Y pues bueno, el último modelo es el modelo de inclusión, donde hablamos que la utopía o lo que buscamos en este modelo es lograr que todas las personas con y sin discapacidad vivan y estén dentro de un mismo conjunto, dentro de una misma comunidad, gozando de los mismos beneficios y de los mismos derechos. Así como estos modelos de discapacidad han ido evolucionando, también tenemos los modelos de atención. El modelo de atención asistencial, donde buscaba pues enfocarnos únicamente a la alteración o a la patología de la persona con alguna limitación. Posteriormente, este modelo se ha ido evolucionando a un modelo médico, donde buscamos pues no solamente cuidarlos o tenerlos ahí, sino buscar resolverles el problema, quitar la causa, ver qué podemos hacer para que esta persona con alguna limitación pueda volverse normal, tratando de solucionar el problema desde la parte médica. Después existe el modelo rehabilitador, donde justamente buscamos de alguna forma, dependiendo de la limitación que tenga, pues bueno, buscar las posibilidades para que podamos rehabilitar a esta persona, pasar después a una educación especial. Y pues bueno, el modelo al que nosotros migramos o al que buscamos es tener un modelo ecológico social donde no estemos enfocados en la limitación de la persona, sino realmente podamos dignificarla, reconocerla e incluirla por completo en nuestra comunidad. Entonces, estos modelos de atención han ido evolucionando. Algunas veces se pueden traslapar unos con otros, pero lo importante es empezar a cambiar nuestra mirada nosotros como dependiendo de qué ambiente de la comunidad nos estemos desenvolviendo. En este momento, pues bueno, me voy a estar refiriendo más al personal de salud, pero bueno, sin duda todos tenemos un lugar dentro de la comunidad que nos hace corresponsables de la discapacidad, que ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. El modelo social es el modelo que hoy en día buscamos empezar a hacerlo nuestro, empezar a entenderlo y a movernos dentro de este modelo social. ¿Qué significa el modelo social? Pues bueno, el modelo social habla de que
la persona no es per se no es la que tiene el problema, sino que dependiendo del entorno y el ambiente y dependiendo de los apoyos o no que esté recibiendo del ecosistema en el que se desenvuelve, es que puede ser acompañada de una mejor manera. Entonces, este modelo social, lo importante aquí es que reconoce que cada una de las personas de la comunidad juega un papel muy importante cuando hablamos de discapacidad. Y creo que para esto es muy importante, pues bueno, hablar un poquito de qué es lo que nosotros entendemos por discapacidad, cuál es la definición de discapacidad y cómo nos referimos a las personas con discapacidad. Aquí les puse algunos términos que comúnmente utilizamos y pues bueno, me gustaría que los vieran y que trataran de ser muy honestos ustedes y qué tanto se identifican con este... con estos términos, ¿no? Ustedes han dicho personas sordomudas, invidentes, minusválidas, personas discapacitadas, con capacidades diferentes, especiales, enfermos, o tal vez se refieran a una persona con discapacidad como que padece el síndrome de Down o que padece de un trastorno social. Entonces, todas estas terminologías, si en algún momento dado ustedes se han referido a alguna persona con discapacidad con alguna de estas, es importante que las quiten ya de su vocabulario. Todas son incorrectas, no son términos correctos para referirnos a las personas con discapacidad. Cada una de estas, bueno, tiene sus bemoles. Las personas sordomudas no son sordas y mudas al mismo tiempo. Hoy en día sabemos que las personas sordas pueden tener una comunicación verbal. Sabemos que las personas invidentes, pues bueno, no se refieren a las personas que tienen una discapacidad visual. Y pues bueno, definitivamente en la que siempre me gusta detenerme es en la parte de las personas con capacidades diferentes. Esta, por favor, vamos a terminar ya de sacarla de nuestro vocabulario. Sabemos que tener estas terminologías donde queremos suavizar el término de discapacidad, lo único que hace es generar mayor discapacidad y mayor discriminación. Entendiendo que todos tenemos capacidades diferentes y eso también nos excluye a nosotros de la comunidad. Entonces, ¿cómo sí referirnos? Es muy fácil, no se hagan bolas. Así de sencillo, persona con discapacidad y agregamos el tipo de discapacidad al que nos referamos. Entonces, puede ser una persona con discapacidad motriz, puede ser una persona con discapacidad intelectual, mental, psicosocial o sensorial. Ahí no tenemos mayor problema. Creo que si nos quedamos con esta tablita de cómo referirnos y si nos queda alguna duda, nos regresamos a lo básico. Persona con discapacidad, haciendo siempre referencia a lo más importante, que ante todo, siempre la persona será primero. Ahora, creo que también es importante que recordemos el concepto de discapacidad. Este es el concepto que surge de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se llevó a cabo en el 2006. Y, pues bueno, me gusta mucho resaltar justamente algunos elementos que me parecen que es lo que hace que se genere este cambio de mirada y este chip. Cuando nosotros reconocemos que es un concepto que evoluciona, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, evitando su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, si se fijan, puse en rojo las dos cosas que son muy importantes. La parte de interacción, que hace referencia a que tiene que haber justamente dos o más personas, y sobre todo, cómo esta interacción puede generar estas barreras debidas a la actitud y sobre todo al entorno en el que se desenvuelva la persona. Y esto puede generar mayor o menor discapacidad. Y es aquí donde nosotros, cuando logramos entender que el concepto nos incluye a todos y que nosotros también podemos ser parte de la solución o del problema, es creo cuando todos agarramos, ahora sí como decimos, el toro por los cuernos. Nosotros podemos ser ejes o barreras donde podemos promover una mayor funcionalidad o establecer barreras que incrementen la discapacidad en las personas con alguna limitación. Ahora bien, nosotros como comunidad, si generamos los apoyos necesarios, pues bueno, podemos disminuir la discapacidad. Así de sencillo en estas imágenes, ¿no? Si tenemos a una persona con alguna limitación, sin apoyos, pues bueno, generamos una discapacidad. Si tenemos un entorno con apoyos, pues bueno, es mucho más fácil que esta persona se desenvuelva en igualdad de condiciones. Este es otro ejemplo que me gusta mucho. Es una imagen que me parece muy gráfica. Tenemos, pues bueno, a estos dos personajes con sus sombreritos de globo y tenemos a este personaje con
estas ganas de querer participar y de ser y de formar parte de, y también quiere su sombrerito de globo, ¿no? Y pues bueno, estos dos están así como inquietos de decir, híjole, ¿cómo le hacemos? La respuesta sí es sencilla, ¿no? Entonces es buscar adaptar justamente entornos donde permitan que las personas se puedan desenvolver sin importar cuál pueda ser su limitación o la discapacidad que tengan. Y pues bueno, aquí otra vez una frase de John Landon Down para ver a qué le suena. El paciente tiene que salir de su vida solitaria, tiene que tener compañeros y amigos, debe de estar rodeado de influencias, de arte, de naturaleza para tener una vida agradable, que le despierte el sentido de observación y agilice su poder de pensamiento. Esto lo decía John Landon Down en 1887. ¿Y pues a qué le suena? A justamente la importancia del entorno y cómo todos nosotros de verdad podemos generar un cambio favorable y podemos también intervenir y ser acompañantes desde otra mirada de las personas que tienen alguna discapacidad. Ahora, hablando de salud, como veíamos que era la base principal, pues también sabemos que a partir de la convención, sabemos que las personas con discapacidad en el artículo 25 habla de que es importantísimo que tienen el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin ningún tipo de discriminación. Y pues bueno, aunque hoy en día estamos hablando mucho del tema, sabemos que el acceso de las personas con discapacidad a un programa de salud adecuado es limitado. Y pues bueno, esto también genera mucha mayor posibilidad de considerar que los proveedores de asistencia carezcan de competencia adecuada para atender las necesidades. Esto es lo que se responde en la encuesta mundial de salud. También hay respuesta de que tienen 3 veces más posibilidades de que se les niegue la atención de salud necesaria. Y definitivamente las personas encuestadas hablan de que tienen 4 veces más posibilidades de ser tratadas mal. ¿Cuáles son las barreras que impiden esta atención médica? Pues bueno, podemos reconocer la oferta limitada de servicios, los obstáculos físicos, los costos prohibitivos, las aptitudes y el conocimiento del personal de salud y sobre todo la falta de coordinación. Y esto también lo pongo resaltado porque para mí esta falta de coordinación se traduce en esta falta de trabajo en equipo, esta falta de generar ambientes y comunidades donde de verdad tengamos esta coordinación adecuada y donde tengamos este abordaje transdisciplinario que nos permita ahora sí que evaluar a las familias desde las diferentes áreas y no únicamente en su limitación o en la parte médica. Entonces, esta coordinación entre equipos de salud me parece que es algo muy importante y es una de las grandes barreras que impiden una atención médica adecuada. ¿Qué es lo que da como resultado? Pues bueno, definitivamente el deterioro en la calidad de vida, la limitación de las actividades, su restricción para la participación y el deterioro en general del estado de salud de las personas con discapacidad. ¿Por qué es tan importante involucrarnos como personal de salud? Y cuando digo personal de salud, me refiero a todas aquellas personas que llevan a cabo tareas que tienen como principal finalidad promover la salud. Y ahí entramos todos, médicos, médicos generales, odontólogos, nutriólogos, psicólogos. Entonces, es importantísimo que todos aquellos que estamos relacionados en promover la salud, tanto física como emocional, nos involucremos de una manera diferente cuando hablamos de discapacidad. Y pues bueno, los niños con discapacidad deben de tener un pediatra de cabecera, justamente cuando hablamos de organizar equipos y de tener estos seguimientos coordinados, pues bueno, siempre tiene que haber un capitán del barco que pueda ir dando este seguimiento y estas directrices. Es muy común que cuando nos enfocamos a un seguimiento médico que requiere de muchas áreas de especialidad, lo veamos como de manera desarticulada, ¿no? Perdiendo de foco la importancia de enfocarnos en el ser humano y de lograr coordinar todos los esfuerzos para que justamente estemos teniendo el mismo objetivo en mente y no solamente ver la mano, el pie, el corazón, la panza o la cabeza. Entonces, por eso hago referencia a que cuando hablamos de discapacidad, hablamos de niños y hablamos de niños con síndrome de Down, el trabajo coordinado es muy importante. ¿Por qué hablar de síndrome de Down? Bueno, pues primero que nada, porque el síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual de origen genético. Tiene una incidencia mundial de 1 en cada 1,000 personas y en nuestro país hablamos de 1 en cada 675 recién nacidos vivos.
Estimamos que en el mundo viven más de 6 millones de personas y que en México tenemos más de 200 mil personas con síndrome de Down. Y del 30 al 40% de las personas con discapacidad tienen síndrome de Down. De ahí la importancia de hablar de esta condición. ¿Qué es lo que ha pasado con el síndrome de Down? Hoy sí podemos reconocer que el panorama es otro y las expectativas han cambiado completamente a lo que teníamos hace 30 años. Hace 30 años, esta era la imagen que nosotros teníamos de las personas con discapacidad. Sin embargo, surge una revolución importante después de la Segunda Guerra Mundial y después de todo el genocidio que hubo inclusive de las personas con discapacidad, de voltear a ver las necesidades y la importancia de dignificar la vida de las personas con discapacidad. A partir de los años 70, pues bueno, surgen grandes iniciativas que han cambiado por completo hoy en día el panorama. Una mayor atención médica, mucho más especializada, avances científicos, la percepción social ha ido cambiando, la revolución de la intervención educativa, sobre todo la implicación y la participación de las familias que antes dejaban en manos de los especialistas y en manos de los médicos a el seguimiento y a el tratamiento de sus hijos con alguna discapacidad. Y pues bueno, hoy en día son las familias las que han tomado la batuta y las que han estado luchando y pugnando por mejorar la calidad de atención y de buscando la inclusión de sus seres queridos. Y el punto número 6, que para mí también es uno de los más importantes y que ha hecho posible estos grandes cambios, es el movimiento asociativo, tanto de padres como de profesionales especializados en síndrome de Down. Esto sin duda, pues bueno, ha generado que hoy en día, en cuanto a los avances médicos, entendamos más a las personas con síndrome de Down, sepamos de qué estamos hablando, de su identidad y sobre todo conozcamos también las consecuencias de la trisomía 21. Y pongo aquí a dos grandes, el doctor Jerome Lejeune, que fue el médico genetista que identificó este cromosoma adicional en el par 21, y el doctor Jesús Flores, que también ha sido un pionero, sobre todo en investigaciones de habla hispana, en torno a la trisomía 21 y al síndrome de Down. Además de los avances médicos, pues bueno, la revolución educativa también ha sido uno de los grandes cambios. Empezar a cambiar el no por el sí, el dejar el no puede, es que no esto, es que el no por el otro, sino voltearlo y reconocer lo que sí pueden, brindándole los medios y los recursos que ellos vayan requiriendo para poder despertar y desarrollar su máximo potencial. La percepción social también hoy en día es diferente. Yo me considero una persona optimista y aunque sé que nos falta mucho camino por recorrer, sí puedo reconocer que hace 10 años era una cosa y lo que vivimos hoy es otra cosa completamente cuando hablamos de esta percepción social. Sí creo y considero que tenemos una sociedad más sensible y más abierta a la discapacidad y uno de los grandes ejemplos es que tengamos hoy este webinario y que tengamos a ustedes interesados en este tema. La implicación de las familias, como le decía, creo que ha sido también importantísimo. Antes los padres confiaban en la institución y hoy son los activistas. Y eso, pues bueno, hace y empuja a que todos nos vayamos moviendo y buscando generar estos cambios y estas nuevas políticas para mejorar la atención y garantizar una calidad de vida y una dignificación para las personas con discapacidad. Y pues bueno, definitivamente la atención médica especializada y los programas específicos enfocados en medicina preventiva y las guías de salud también es lo que ha hecho que hoy en día la expectativa de vida de las personas con síndrome de Down vaya más allá de los 65 años de vida. Hace 30 años las personas con síndrome de Down tal vez lograban vivir en sus 15, 20 años. Hoy en día estamos hablando de una primera generación ya de adultos mayores, donde no solamente es que lleguen con vida, sino que estamos buscando que también logren llegar con una calidad de vida y sobre todo ellos que se sientan plenos y partícipes de la comunidad en la que están. Y pues bueno, es así en el entendido que todo esto se ha ido dando y donde nosotros como médicos y como personal de salud requerimos de este seguimiento sistematizado, en equipo, de una forma integral, de una forma multidisciplinaria, a lo largo del seguimiento de la infancia, pues bueno, y a través de las guías de salud, es lo que también nos ha permitido coordinar los esfuerzos para lograr reconocer lo importante que es que tengamos estas supervisiones con las personas con síndrome de Down, que trabajemos en equipo y que logremos hacerlo desde otra mirada
moviéndonos y transitando hacia un modelo social de atención. Y es así como surge Red Dawn México, como parte también del movimiento asociativo que ha habido en esta generación de muchas otras organizaciones y de muchas otras iniciativas que buscan justamente promover la importancia de la inclusión y la importancia de hablar de discapacidad y de visibilizar lo que se necesita para justamente ir caminando hacia una convivencia donde todos reconozcamos la importancia de la diversidad. Y pues bueno, Red Dawn México justamente nace desde esta inquietud de la parte médica en lograr que hoy en día en nuestra generación tengamos adultos con síndrome de Down completamente plenos y pues bueno, acompañados por profesionales mucho más conscientes del rol que todos jugamos en esto de la discapacidad. ¿Qué cambios o qué cosas han repercutido en la calidad de vida? Pues bueno, hoy en día las personas con síndrome de Down quieren tomar sus propias decisiones, quieren autodefenderse, hay un mayor grado de autonomía, de independencia, mayor capacidad para vivir una vida independiente e integrada en la comunidad, hay un mejor funcionamiento intelectual, más esperanza de vida, mejor estado de salud. Hoy en día vemos que las personas con síndrome de Down han tomado conciencia de sus propias posibilidades. Hay también una mayor destreza y responsabilidad para realizar un trabajo útil y remunerado y sobre todo hoy en día quieren ser protagonistas de su propia vida. Claro, sin embargo, hay retos. Sabemos que aún necesitamos mejorar la atención médica, necesitamos seguir trabajando por la educación para la autonomía y la vida adulta, incorporarlos de una manera digna al mundo laboral y sobre todo prepararlos y prepararnos para el ejercicio de su vida afectiva y sexual. ¿Qué necesitamos? Romper estereotipos, mitos, prejuicios y sobre todo el compromiso y la responsabilidad ante los grupos vulnerables, el conocimiento de la situación del área de salud, conocer los servicios de referencia y mantener contacto con ellos, entre otras, y sobre todo también evitar la discriminación positiva, que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. ¿Qué tips me gustaría dejarles para poner en práctica antes de hablarles un poquito de Red Dawn? Pues bueno, utilizar los términos correctos, como ya los vimos, centrarnos en la persona, abrirnos paso a la diversidad y empezar a derribar mitos sobre la discapacidad. Definitivamente esto es un trabajo de todos y esto justamente es lo que proponemos y lo que hacemos en Red Dawn México. Red Dawn México, como lo decía el doctor Guillermo, pues bueno, somos una asociación civil sin fines de lucro, que nacemos desde justamente esta inquietud de cómo podemos hacer que nuestro quehacer como personal de salud sea algo significativo y que de verdad sea algo diferente cuando nos toca acompañar o estar de cerca a una familia con síndrome de Down. Entonces, nosotros como profesionales, pues bueno, buscamos comprometernos con brindar esta atención integral de calidad a las personas con síndrome de Down y no solamente a ellas, sino también enfocarnos y reconocer lo importante que es trabajar con las familias. Nosotros trabajamos generando comunidad, compromiso, servicio, acompañamiento y pues bueno, no lo podríamos hacer solos. Les platico que, pues bueno, nuestra misión, como ya lo dije, es atender, capacitar y difundir la importancia de los cuidados de la salud física y el bienestar emocional para el desarrollo integral de las personas con síndrome de Down y sus familias. Y, pues bueno, un poquito les hago el recuento y la historia de Red Dawn México. Nosotros surgimos en el 2015 justamente con esta necesidad de contar con una red de especialistas que compartiéramos esta misma visión, que tuviéramos este mismo objetivo y sobre todo el gusto por involucrarnos y ser y tener esta pasión por querer generar el cambio entre nosotros y empezar a sumar a más personas que compartieran el gusto de acompañar a personas con síndrome de Down. Hemos atravesado, pues bueno, un camino de aprendizajes también, donde finalmente hemos definido cuáles son nuestras tareas y cuáles son nuestras líneas de acción. A partir del 2018 nos conformamos ya como una asociación civil, hicimos nuestra reestructura del modelo de trabajo con una nueva imagen, con nuestras áreas de atención mucho más claras y delimitadas. Empezamos a trabajar hacia dentro de la organización para consolidarla y fortalecerla. En el 2021 empezamos a buscar la sostenibilidad de la organización a través de un modelo de afiliaciones y es por eso que afiliamos tanto a familias, a la red,
como a profesionales a la red, lo que nos ha permitido de alguna manera ser económicamente sostenibles. A partir del 2022 somos ya una organización donataria autorizada y en el 2023 nuestro gran objetivo es empezar a movernos y a migrar todos de una manera que nosotros decimos en transición hacia un modelo social de atención. Que bueno, he de reconocer que no es nada fácil porque implica un cambio desde la persona. ¿Cómo es que trabaja Red Dawn México? Pues bueno, nosotros trabajamos con estos tres grandes engranes, nuestro grupo de profesionales, las organizaciones de la sociedad civil y las familias. Y algo que nos caracteriza es que la mayoría de nuestras acciones son extramuros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hasta el momento no contamos con un espacio físico. Nuestros proyectos se han generado justamente con el objetivo de abarcar a más familias, de invitar a más colaboradores y, pues bueno, haciéndolo de una manera extramuros es lo que nos ha permitido crecer. Pero bueno, sin duda sabemos que este modelo tiene que irse consolidando y evolucionando. Hoy en día conceptualizamos tres puntos de trabajo importantes, como lo son en el Bajío, ya en el Bajío, justamente en León. Bueno, contamos con ya varios colaboradores, esperamos tener también ya nuestras primeras oficinas en el Bajío. En Ciudad de México es nuestro segundo lugar fuerte presencial y pues bueno, Quintana Roo, que es donde yo me encuentro, que también es el otro lugar importante en el que tenemos presencia de manera física. Sin embargo, seguimos haciendo la mayoría de nuestras acciones extramuros con programas de atención a distancia, con nuestra clínica en línea, que ahorita vamos a explicarles un poquito más. Y algo muy importante que se ha movilizado para este 2023 es el sumar a nuestro modelo de acción al sector empresarial, que es lo que nos ha también ayudado a consolidar junto con el objetivo de lograr constituir un consejo consultivo que nos dé aún mayor fortaleza para lograr trascender en el futuro. Hoy en día podemos hablar de que Red Dawn México está formada por más de 53 colaboradores. De esto me siento muy orgullosa. Creo que cada vez se van sumando más personas y cada vez que hacemos alguna jornada o algún trabajo en otro estado de la República, pues bueno, se van sumando más colaboradores que estén interesados. Entonces, si tú estás interesado tal vez en colaborar con nosotros, no dudes en acercarte. Nuestro programa de capacitación también es otra de las cosas que nos enfocamos cuando hablamos de acercarnos a los profesionales. Como les platicaba un poquito del modelo de afiliaciones, además de tener a médicos especialistas de diferentes disciplinas, pues bueno, agrupamos a familias y agrupamos a organizaciones de la sociedad civil y esto es lo que consolida la comunidad de Red Dawn y es lo que hace que con esta estructura logremos sacar adelante nuestros proyectos. Hoy en día tenemos a 22 maestros, terapeutas o personal de salud que están dentro de la comunidad de profesionales, que no son propiamente los colaboradores, pero que son profesionales que les interesa estar cerca de la información del síndrome de Down, que quieren estar actualizados, que quieren tener este contacto y este enriquecimiento del aporte que podemos recibir como comunidad. Tenemos a más de 402 familias a quienes les asignamos un estudio socioeconómico y hacemos una clasificación para ellas, lo que les permite tener accesos a costos preferenciales con los médicos de la red. Y pues bueno, estas son nuestras cuatro líneas de trabajo, nuestra línea de atención, de bienestar, de capacitación y difusión. Y en cada una de ellas, pues bueno, hemos generado algunos proyectos estratégicos. En la parte de los cuidados de salud, pues bueno, nuestro proyecto estrella son las jornadas de atención, capacitación y difusión, donde buscamos acercar a nuestros especialistas a otras comunidades. Desde el 2018 a la fecha hemos hecho ya más de 11 jornadas y hemos visitado más de 7 estados de la República. Y bueno, nuestra meta es lograr visitar pues todos los estados de nuestro país. Tenemos además diferentes especialidades médicas y nosotros como Red Dawn fungimos como enlace entre las familias y nuestros colaboradores. Acompañamiento y atención terapéutico en diferentes disciplinas como terapia del lenguaje, psicología, entre otras, en nuestra parte de atención. En la parte de bienestar, pues bueno, es una línea de trabajo que estamos desarrollando y generando a través de alianzas. Estamos también convencidos que solamente generando alianzas es como podemos lograr hacer una diferencia, dando acompañamiento emocional individual y a las familias, generando grupos de apoyo,
tanto para la inclusión escolar como el acompañamiento pedagógico y del aprendizaje, esta parte de la inclusión escolar laboral. Y pues bueno, no olvidarnos también de la importancia de la recreación, la cultura y el ocio a través de grupos de pertenencia para nuestros chicos y sus familias. Dentro de la capacitación, considero que es uno de nuestros fuertes. Hoy en día, a través de la capacitación, creo que es de los grandes compromisos que tenemos, empezar a difundir toda esta información al sector salud, que bueno, que también he de reconocer que creo que es el sector pues como más duro de roer. Nos cuesta muchas veces trabajo romper paradigmas, romper esquemas, desaprender y reaprender. A veces no es tan sencillo, pero bueno, nosotros no quitamos el dedo del renglón de lo importante que es seguir sumando esfuerzos para lograr que esta información baje y a todos los niveles, ¿no? Entonces, a través de cursos, talleres, webinarios, enfocándonos no solamente al personal médico de primer contacto, sino también a maestros y terapeutas, es como podemos hacer la diferencia. Algo que nos ayuda mucho es esta plataforma en línea que tenemos y que, bueno, también surgió de la pandemia. Tenemos una plataforma de capacitación en línea donde tenemos cursos pregrabados, asincrónicos, con aportaciones de la mayoría de nuestros colaboradores y enfocados en diferentes temas, tanto para familias como para profesionales. Dentro de la difusión, pues bueno, realizamos eventos sociales, académicos, tenemos el manual y la guía de atención, que ha simplificado también el acceso a la información a personal de primer contacto. Muchas veces algunas enfermeras o en los centros de salud es la primera referencia que tienen cuando les llega una familia con síndrome de Down. Entonces, es un manual que nos ha permitido justamente compilar de una manera muy práctica, en un lenguaje muy accesible, lo básico de lo básico, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Down? ¿Cómo hablar con la familia? ¿Cómo debe ser el seguimiento médico? Lo importante de tener un seguimiento sistematizado, sin duda alguna, considero que es una herramienta súper útil que todos deberíamos de tener a la mano. Y pues bueno, cualquiera puede contactarnos para darles más información de cómo adquirir el manual. Dentro de las actividades de difusión, el Registro Nacional de Personas con Síndrome de Down lo consideraría también uno de nuestros grandes objetivos. Sabemos y estimamos que en México hay 200,000 personas con síndrome de Down, sin embargo, pues bueno, reconocemos que no tenemos el acceso, ni la información, ni los datos que nos gustaría tener para justamente enfocar nuestros proyectos, y es por eso que desde Red Down y en colaboración con la organización de la sociedad civil, hemos generado este registro. Ya hoy en día tenemos a más de 3,500 familias en el Registro Nacional de Personas con Síndrome de Down. Y pues bueno, también les hacemos una invitación a que conozcan este registro. Más adelante podemos compartir la página para que vean dónde están los resultados. Este registro nos ha permitido identificar áreas de oportunidad. Podemos conocer un poquito más sobre la información demográfica de la familia, cuántos miembros de la familia son, si es el primer hijo, el segundo, el tercero, el cuarto hijo, quién es el cuidador principal, entre otras, además de las oportunidades y el acceso que han tenido a la atención de salud y, pues bueno, definitivamente la participación social. Tenemos presencia en medios de comunicación, en redes sociales, estamos estrenando nuestra segunda temporada de nuestro podcast. En fin, hay una estrategia detrás de toda nuestra parte de difusión, donde justamente buscamos empezar a difundir toda esta información para romper todos estos mitos que lo que genera es esta discriminación. Y pues bueno, por último me gustaría hablarles un poquito de nuestras jornadas. Justamente para nosotros las jornadas médicas, lejos de ir y dar solamente la atención médica, hemos buscado evolucionar este modelo de atención, no solamente dando la atención, sino también capacitación a personal de salud de la localidad y haciendo difusión de la información a las familias. Esto nos ha permitido ir a diferentes estados de la República acercando esta atención, estos especialistas a las familias, dando la atención que se requiere de alta especialidad y sumando también y dejando semillitas en otros profesionales para que puedan posteriormente ellos dar el seguimiento a las familias. Para nosotros desde Red Down, las jornadas representan la oportunidad de dar a otro un poco de nosotros, recibir y conectar con el impulso de crecer en comunidad. Y pues me gustaría que termináramos con este videíto, que no sé si lo podamos poner, por favor. Las jornadas ACD tienen como objetivo acercar a nuestros especialistas a diferentes comunidades. En esta ocasión, y gracias a Intégrame Down, estuvimos en San Luis Potosí.
Dentro del marco de las jornadas, brindamos atención médica a niños, adolescentes y adultos con síndrome de Down. Además, capacitamos profesionales de salud con nuestro curso en línea y nuestra plática en el Colegio de Pediatras del Estado. Estamos comprometidos en cada jornada con difundir la importancia de los cuidados de salud, tanto física como el bienestar emocional, para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y, por supuesto, su familia. En esta jornada, atendimos a más de 70 familias. Llevamos a cabo 3 talleres. El primero para hermanos de 7 a 12 años, posteriormente uno para abuelos y por último el taller de vida adulta. También pasamos una noche de billar divertidísima, donde compartimos unos muy buenos momentos, cenamos delicioso, jugamos billar donde todo el mundo ganaba y soltamos varias carcajadas. Visitamos Helados Happy, el proyecto de inclusión y emprendimiento laboral para los adultos, que por cierto es una delicia, deberían irlo a probar. Sin duda, una experiencia enriquecedora, poder compartir con las familias, otros profesionales y aprender en comunidad. Gracias a todos los que hicieron esta experiencia posible. ¡Hasta la próxima! Pues muchas gracias, espero que haya sido un poco clara con mi mensaje, creo que fui muy, muy rápido, pero... No, doctora, genial, estuvo fantástico. La verdad es que yo soy un papá Down y justamente sé de la importancia que su labor tiene para todos como tal, la importancia que tiene el acceso a la salud para las personas con síndrome de Down, para la familia, el seguimiento y todo lo que hay detrás de este trabajo de muchos años. Le doy las gracias, la felicito por el excelente trabajo que han realizado. Inclusive ahorita que habló de del registro, estuve circulando en redes sociales el link para que se registrara toda la población que tenía síndrome de Down, y pues por ahí estuvimos compartiéndolo en las redes sociales y todo, para que las estadísticas sean más exactas, y ustedes puedan tener un control más adecuado, saber la población que se tiene alcance, y sobre todo llevar a cabo todos estos proyectos y estos programas que pues justamente aquí ya nos mostró en un video. Doctora, ¿qué hay para Guanajuato, qué hay para León próximamente? Pues mira, la verdad es que hay muchas sorpresas. Tenemos muchas cosas en puerta. Primero que nada, pues bueno, se acerca a la fecha del Simposio Internacional de Síndrome de Down, que es el último fin de semana de septiembre, primero de octubre. Vamos a hacer nosotros presencia como Red Down en el panel de la parte médica. Vamos a tener temas muy interesantes. Y, pues, bueno, vamos a tener también un curso de capacitación al que están todos invitados. Si eres maestro, si eres personal de salud, en cualquier área, en cualquier disciplina, si te gustaría aprender un poco más sobre este tema, tenemos un programa muy atractivo, que estamos seguros que les va a encantar. Entonces, yo creo que también podremos compartir la información a través de ustedes. Es un programa de capacitación asincrónico que va a cerrar con broche de oro dentro del marco del simposio. Y pues bueno, también estamos muy contentos de compartir que, bueno, para nosotros el Bajío, pues dadas las características geográficas que tiene y la accesibilidad que hay, consideramos que es un punto medular para la presencia de Red Down allá. Les compartimos, pues bueno, que la doctora Tania Vargas es la que está ahorita ya encabezando y dirigiendo pues las actividades de Red Down en el Bajío,
Y pues bueno, esperamos pronto lograr tener mucha más presencia con tal vez algunas instalaciones ya de manera presencial para poder brindar esta atención que se requiere. Y pues bueno, sin duda también seguir sumando a más colaboradores de la región para que justamente empecemos a replicar también iniciativas en las diferentes zonas de nuestra república, ¿no? Acá en Quintana Roo hemos estado trabajando algunos proyectos piloto que queremos llevar al Bajío y pues así como se repliquen en una región o en otra, que podamos tener presencia a lo largo de nuestro país. Perfecto, doctora. De hecho, lo platicábamos ahorita antes de comenzar el panel. Contamos en Médica Campestre con dos médicos que se encuentran como parte de la Red Down y justamente la misión es sumar a toda esta iniciativa para que juntos podamos colaborar y llegar a los rincones más lejanos de nuestro país, sobre todo en las personas que más lo necesitan. Y pues esa es una labor heroica, doctora, es una labor enorme, pero en realidad los felicito. Doctora, si me lo permite, tenemos pocos minutos, le voy a hacer algunas preguntitas que nos han estado realizando las personas que nos acompañan. Tiene muchas felicitaciones, la verdad. Por ejemplo, nos dice Alfredo, excelente ponente, felicidades, desarrolla el tema con gran fluidez y se ve su conocimiento. Nos pregunta Juan, doctora, ¿qué es lo que han cambiado recientemente que ha permitido a las personas con síndrome de Down tener más oportunidades y mayor esperanza de vida? Pues mira, creo que esto surge, uno, desde nosotros le llamamos la resignificación de la discapacidad hacia adentro de la familia. Creo que eso ha ido cambiando. Creo que todavía estamos en pañales, o sea, sí nos falta, pero sí puedo reconocer que hoy en día la manera en que lo resignifica la familia es lo que ha dado esta posibilidad de abrir mayores oportunidades para los chicos, recordando que la inclusión empieza en casa. Si nosotros desde casa no empezamos a hacer estos pequeños cambios, no esperemos que nuestros chicos afuera tengan mayores oportunidades. Eso por un lado. Y por otro lado, sin duda, la parte de la atención médica. Yo sí puedo compartir y con cierto pesar que cuando yo estaba en la residencia, hace algunos pocos años, me tocaba ver y fui testigo de la lista quirúrgica de los niños para cirugía de corazón, literal, este no porque tiene síndrome de Down, y no, lo mandaban a la cola, vamos a pasar a este otro. O sea, no se daba ese derecho que tenían las personas con síndrome de Down de ir en la cola como cualquier otro, ¿no? Entonces, eran discriminados simplemente por tener síndrome de Down. Entonces, esa parte de la posibilidad de que ellos tengan un acceso a los servicios de salud con mayor facilidad y con el derecho que ellos merecen, creo que también ha sido algo que ha cambiado. El preocuparnos por dar esta atención oportuna y por detectar de manera temprana condiciones de salud que pueden recibir un tratamiento de manera oportuna y adecuado, también es lo que ha cambiado y ha mejorado mucho en la calidad de vida. El preocuparnos por cómo desde la parte médica, brindando todo esta primera base desde el punto de vista de salud, ha también repercutido en su aprendizaje, en el desarrollo de sus habilidades. O sea, antes teníamos a niños que estaban en escuelas de educación especial o con algún tipo de escolaridad, donde no nos preocupábamos si veía bien, si escuchaba bien, eran niños que simplemente se quedaban estancados y no se les había hecho pues un estudio de audición para saber cómo estaba su audición. No sabíamos si teníamos un problema visual que les estuviera limitando esta parte del aprendizaje. Entonces, hoy en día, cuando tenemos esta manera de evaluar de manera temprana y sistematizada, con eso ya estamos generando estos grandes avances y estas grandes oportunidades para que ellos puedan de verdad detonar todo el potencial que traen. Entonces, considero que esas son las dos cosas más importantes que hoy en día han cambiado esta posibilidad de su perspectiva de desarrollo y de calidad de vida. Perfecto, doctor, muchas gracias. María nos pregunta, he oído que cada vez más empresas están contratando a personas con síndrome de Down en diversos roles, no solo en trabajos básicos. ¿Podría compartir ejemplos de tales roles y cómo estas empresas están adaptando sus entornos de trabajo para ser más inclusivos? Sí, creo que ese es otro gran logro en el que hemos ido avanzando. Y también creo que hay que reconocer todo el trabajo que hay detrás para que logremos esta parte de la inclusión laboral, ¿no? Pareciera muy fácil pensar en que el chico ya cumplió 18 años y ya se va a ir a una empresa, ¿no? Hay todo un trabajo previo desde la familia, desde la misma
empresa para capacitarse de manera interna y poder dar los apoyos que se requieran. Entonces, tenemos hoy en día, por ejemplo, yo te puedo hablar de la experiencia que tengo acá en Quintana Roo, pues tenemos a muchos chicos empleados en la parte de hotelería, tenemos, dependiendo aquí, creo que hay que ser muy claros en identificar cuál es la fortaleza de la persona, para qué es bueno, así empezamos, ¿no? O sea, identificando sus áreas fuertes, creo que es que podemos nosotros empezar a incluir a las personas con síndrome de Down, pero bueno, tenemos también historias de éxito, donde los chicos están empleados, pues por ejemplo, son maestros de kinder, en las escuelas, son empleados en tiendas de conveniencia, tenemos muchas cafeterías donde los chicos se emplean, nos tocó conocer ahora que fuimos a San Luis Potosí, está este emprendimiento de inclusión laboral de los helados, que está increíble porque están no solamente en el, ay, aquí está tu helado, ¿no? Gracias. No, es desde picar la fruta, desde limpiar, desde de verdad involucrarse en todo el proceso de la fabricación del helado, ¿no? Entonces creo que eso también hemos pasado de, ay, que sean solo la cara bonita para que entreguen el café o entreguen el helado, a de verdad que estén comprometidos y que estén integrados en las actividades que se hacen dentro de la empresa. Entonces creo que también eso ha ido avanzando y la verdad es que sí también pues podemos reconocer que poco a poco más empresas se van sumando. Ahora, es excelente que las empresas se vayan sumando, pero no podemos quitar el dedo del renglón del trabajo que se requiere desde las familias para que esto se siga promoviendo. También, lamentablemente, pues conozco otras iniciativas de inclusión laboral que se ven frenadas desde la parte de la familia, donde, ay, no, es que ya me da pendiente que pues, esté trabajando hoy y que se vaya solo. Entonces, el que pone el freno y el que pone el límite es la familia, ¿no? Entonces, creo que esa es otra parte que debemos de seguir trabajando, pero sí creo que casos de éxito tenemos ya muchos que podemos mencionar. Y muchos más que vienen, doctora. Cada vez está más accesible la educación, los procesos educativos, cada vez hay personas con síndrome de Down que llegan a cursar una licenciatura, una ingeniería. Sí. Como usted lo dice, hay personas que ya incluso se dedican a dar clases en primaria. Tenemos, por ejemplo, el Pablo Pineda en Europa, que tiene una maestría que se dedica a dar justamente pláticas de inclusión a las empresas. Y creo que estamos a muchos años luz de diferencia, pero creo que vamos por buen camino. Doctora, también nos pregunta Carlos. Usted mencionó la expectativa de vida aumentada de las personas con síndrome de Down. ¿Cuáles son las principales razones médicas o de cuidado de salud que han contribuido a este aumento? Pues mira, yo creo que algo que ha sido como un parteaguas han sido las cardiopatías. Antes a los niños con síndrome de Down no se les operaba y hoy en día sí. Entonces eso creo que ha modificado mucho la expectativa de vida. El tener el cuidado de salud, sobre todo de mantenerlos también con sus cuidados sistematizados, por ejemplo, el seguimiento que hacemos para determinar es si hay o no alteración en la tiroides, para identificar de manera temprana si necesitamos dar un tratamiento sustitutivo. Eso creo que también ha impactado en la esperanza de vida. Y, pues bueno, sobre todo en la parte también de la alimentación, de la nutrición asociado a las cardiopatías, creo que también ha sido alguno de los parteaguas que nos ha permitido que estas personas adultas, pues bueno, tengan hoy en día esta posibilidad de seguir, pues bueno, disfrutando de la vida. Ahora, aquí también el gran reto es, pues no solamente que lleguen a mayores, sino que lleguen con buena salud y que disfruten también de una vida plena. Y eso, pues bueno, pone hoy en día también en jaque un poco a la parte médica, porque también hemos de platicar un poquito, pues que antes no veíamos adultos con síndrome de Down, entonces todavía hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Y hoy en día se habla mucho, pues de esta regresión en las personas con síndrome de Down desde el punto de vista cognitivo, se habla también de esta parte del envejecimiento prematuro, o sea, hay muchas otras cosas que apenas estamos empezando a ver, justamente porque no teníamos estas generaciones de adultos mayores, pero creo que sin duda con el avance de la ciencia, con el avance de la prevención y de las detecciones oportunas, podemos de verdad hacer una diferencia en que no solamente lleguen a viejos, sino que lleguen a viejos sanos y felices. Eso creo que es lo importante. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Nos pregunta Lucía, en el contexto educativo, ¿qué prácticas y programas específicos se han demostrado más efectivos para integrar a niños con síndrome de Down en un aula regular? Aquí sí me agarran en curva. No es mi área de especialidad. Yo más bien estoy como enfocada a la parte médica. Y pues bueno, sé que hay muchas opciones y que hay muchos métodos, pero creo y escuchaba que sí es muy importante, sobre todo, entender y reconocer
la disposición que haya en la escuela y en las aulas, creo que mientras haya una disposición, está esta gana de sumarse a buscar las alternativas que sean necesarias, ¿no? Y sobre todo reconocer que la inclusión escolar no significa que todos tengamos que ir al mismo ritmo de la persona con discapacidad. Es reconocer cuáles son las habilidades, las fortalezas y cómo dentro de lo que sí puede la persona con discapacidad va a ser partícipe activo en todos los objetivos que se tengan dentro del aula, ¿no? Entonces, por ahí va un poco mi comentario, que creo que lo importante aquí es la disposición y la actitud que tengan las escuelas y los profesores a sumarse y a buscar las opciones, y si me agarran fuera de mi tema. No se preocupe, doctora, lo entendemos perfectamente. Y ya por último, para terminar, nos pregunta Gabriel, hemos avanzado en muchos aspectos, pero ¿cuál considera que es el próximo gran desafío para las personas con síndrome de Down y la sociedad? Creo que definitivamente el gran desafío para las personas con síndrome de Down se genera desde la comunidad. O sea, creo que el gran desafío que ellos están presentando es el reto que tenemos todos como comunidad de reconocer esta corresponsabilidad. Y pues bueno, eso sin duda alguna impacta directamente. Yo diría hoy en día, creo que hemos ido avanzando mucho en las primeras etapas, pero la parte de la adolescencia, la vida adulta y el vivir plenamente su sexualidad y su autodeterminación es uno de los grandes retos que yo veo. Entonces, creo que esta parte de la autodeterminación, donde ellos puedan tomar sus propias decisiones y donde ellos puedan también ser partícipes de lo que quieren, es uno de los grandes retos. Sin embargo, ese reto pues viene completamente de alguna manera impactado por el entorno en el que se rodee. Entonces, definitivamente, en el sentido en que todos nos reconozcamos como corresponsables, como ejes o barreras en este acompañamiento y en este camino de aprendizaje para todos, es que esto puede hacerse diferente, ¿no? Entonces, yo sí soy una fiel creyente de que todos somos compañeros de vida, ¿no? Y que nos toca a nosotros acompañar desde uno u otro lugar y que finalmente no es que uno necesite más del otro, es que todos necesitamos de todos y todos vamos aprendiendo de todos. Entonces, en el sentido de hablar de inclusión, yo también me gusta mucho retomar las palabras de, pues más que inclusión es una convivencia donde todos de verdad reconozcamos que la diversidad definitivamente nos enriquece, ¿no? Entre más diferentes seamos y entre más aprendamos a reconocer lo que el otro tiene que aportarme a mí, y mientras yo tenga pues esa vista y esos lentes limpios o con otra mirada de decir, estoy receptiva a recibir lo que me toca desde este lugar para acompañar, es cuando creo que de verdad van las cosas a cambiar. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. Nada más, sí, me gustaría que nos hiciera una cordial invitación al simposio. Según recuerdo, el simposio es del 29 de septiembre al 1 de octubre en el Fórum Cultural de Guanajuato. Si mal no recuerdo la ubicación de la red social o del seguimiento en la página web, es cambiandomiradas.com. Y bueno, doctora, que si nos puede hablar un poquito de este evento que están haciendo actualmente en Guanajuato. Sí, claro que sí, de verdad no se lo pierdan. Considero que es uno de los eventos con mayor impacto y trascendencia que hay en el tema. Entonces, para todos aquellos que están interesados en el síndrome de Down, que de alguna u otra forma se han involucrado en este mundo, habrá papás, habrá maestros, habrá terapeutas, es un espacio para todos. Es un espacio donde no solamente hay charlas abiertas, sino también hay talleres exclusivos para las personas con síndrome de Down que están increíbles, donde no solamente se habla de la parte médica, se habla también de la parte de familia, de la importancia de la educación. Es un evento donde se genera comunidad, donde se generan relaciones, donde justamente vamos a hacer este networking, ¿no? De saber dónde estás tú, dónde está yo, qué podemos hacer. Es un evento que, para mi punto de vista, es de los más enriquecedores de la comunidad y del colectivo de síndrome de Down. No se lo pierdan, es gratuito, el registro ya está en línea, entonces no hay más que registrarse. De donde sea nos pueden, yo voy de Quintana Roo, pero bueno, esperamos también que haya muchas personas de otros lugares de la República.
Y pues bueno, dentro del marco de este simposio, los invitamos también a que busquen el contenido del programa para profesionales que tenemos desde Redtown, por supuesto. Perfecto, doctora, pues ahí nos vemos en el simposio. Doctora, pues muchísimas gracias. La verdad, un tema muy interesante, muy vasto y sobre todo de mucho, mucho enriquecimiento. Y pues no me queda más que agradecerle, doctora, a nombre del Hospital Médica Campestre. Le voy a hacer llegar ahorita por vía red social el siguiente reconocimiento por su valiosa participación en el webinar de hoy, doctora. Y pues bueno, nos vemos en el simposio y esperamos volver a coincidir en otro webinar. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias y bonita noche para todos. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, también a todos ustedes les recuerdo que en el apartado de folletos podrán descargar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 76 de la serie, donde podrán encontrar mucha información relacionada con su salud y compartirlo con sus seres queridos. Y bueno, les extiendo la invitación para la próxima semana. Justamente vamos a hablar sobre las cuestiones. Estamos prácticamente poquito más de medio año y pues tenemos que hablar sobre las dietas, dónde quedó ese seguimiento, esa atención. Y pues justamente la licenciada Ana Yolanda Garate nos hablará sobre ventajas y desventajas de las dietas de reducción de peso actuales. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Pablo. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a todos.